Buenos días, mis alumnitos del tercer grado. El día de hoy vamos a hacer la clase de geometría. Y nuestro temita es para hoy triángulo, ¿ya? Vamos a empezar con la definición. Nos dice, el triángulo es una figura geométrica que está constituida por tres rectas, ¿no? Como pueden ver acá en nuestra figura. Y están unidas mutuamente, dice, y las cuales a su vez, ¿qué nos van a formar? Forman tres ángulos, ahí vemos ángulo A, ángulo B y el ángulo de la letra C. Y tiene también tres lados, ¿no? ¿Y cuál es el significado del nombre triángulo? Significa tres triángulos, vamos a ponerlo entre comillas. Ya, su nombre triángulo significa tres triángulos. Ahora, en nuestra figura vamos a ver cuáles vienen a ser sus elementos de nuestro triángulo. Tenemos que tiene tres lados. Lado AB, BC y el lado AC. También nuestro triangulito cuenta con tres ángulos. Tenemos el ángulo A, ángulo B y el ángulo C. Y vértices, igual, tenemos vértices, vértice A, vértice B y el vértice C. ¿Y cómo se leería nuestro triangulito, ¿no? ¿Cómo se leería? Primero notación, sería un triángulo ABC y se lee el triángulo ABC. Ahora vamos a ver cómo es la formulita para hallar un perímetro. ¿Qué es un perímetro? Va a estar representado por la letra P. Dice, es la suma de las longitudes de sus lados. Tenemos acá triángulo ABC, ABC. Entonces, el perímetro para este triángulo va a ser la suma de sus lados, A, B, C, o sea, A más B más C, ¿ya? Esa será la fórmula para hallar el perímetro de nuestro triangulito, ¿ya? Ahora, ¿cómo se clasifica la clasificación de los triángulos? Tenemos según sus ángulos un triángulo equilátero. Dice, es aquel triángulo cuyos tres lados van a ser iguales y cada uno de sus ángulos medirá 60 grados, tal y como muestra aquí la figura, ¿no? ¿Ven? Sus tres lados son iguales a, a, ¿no? Iguales son los lados, sus ángulos medirán 60 grados, ¿ya? Según sus lados, ya vimos equilátero, ahora pasamos a otro triangulito, tenemos el triángulo isósceles. Dice, es aquel triángulo que tiene dos lados de igual medida, ¿ya? Y un tercero diferente. En este caso, cuando se trata de un triángulo isósceles y de dos lados iguales, un ángulo va a valer beta y los otros dos ángulos de la parte inferior va a valer alfa, ¿okay? Otro ángulo, perdón, otro triángulo más que tenemos es el triángulo escalén. Ya, dice, es aquel triángulo que tiene todos sus lados diferentes. Sus tres lados son de diferentes medidas. Vemos acá en nuestra figura, tenemos ángulo A, B y C. Y por supuesto que como son de diferentes lados, sus ángulos también serán diferentes. Beta, alfa y gamma. ¿Ya? Luego ahora tenemos, de acuerdo a la clasificación, también se clasifica de la siguiente manera según sus ángulos. Tenemos acutángulo, dice. ¿Cómo es este ángulo? Es aquel cuyos ángulos son agudos. Todos sus ángulos son agudos, pero menores de 90 grados. Veamos acá nuestra figurita. Tenemos aquí nuestro triángulo de lados ABC, en donde sus ángulos alfa, beta y gamma, tenemos que alfa va a ser a menor de 90 grados, beta va a ser menor de 90 grados y gamma también de 90 grados. Ahora tenemos otro tipo de ángulo en nuestro triángulo. Tenemos cuando es un ángulo obtusángulo. ¿Cuándo es un ángulo obtusángulo? Es aquel que tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados. En este caso, vemos aquí nuestro triángulo ABC, en donde aquí vemos nuestro ángulo obtusángulo, que es el ángulo gamma. Entonces, el ángulo gamma va a ser mayor de 90 grados. Ya, bien chicos, ahorita pasamos, nos falta todavía un tipo de ángulo más. Hasta ahí pueden ir copiando, ¿bien? Bien, mis queridos alumnos, vamos a continuar
multiplicación ahora de nuestro triángulo, según aquí un ángulo más, tenemos el triángulo rectángulo. ¿Cuál sería su definición para este tipo de triángulo? Dice, es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ¿ya? Este ángulo de aquí, el ángulo gamma, será igual a 90 grados. ¿Ya? Ahora pasamos a explicar las propiedades. Ya, la primera propiedad de nuestro triángulo, tenemos que la suma de sus ángulos, ¿ya? Ángulo A, B, C, de sus ángulos internos, aquí como vemos tenemos ángulo alfa, ángulo beta y el ángulo gamma, la suma de sus tres ángulos internos será igual a 180 grados. ¿Ya? La sumatoria de los tres ángulos internos de nuestro triangulito será igual a 180 grados. Es como cuando nos dan un ángulo llano, ¿ve? La suma de los ángulos aquí, alfa, beta, y en este caso vamos a cambiarle de nombre, que este sea gamma, la suma de los tres será, también lo igualamos siempre, a 180 grados. Ahora, otra de las propiedades de nuestro triangulito sería si dos lados de un triángulo, ya en este caso, dos lados de un triángulo, son iguales, entonces sus ángulos opuestos, o sea, X, Y, también van a ser iguales, ¿ya? O sea, nos dan dos ángulos, y si, perdón, nos dan dos lados, o sea, si nos dan dos lados, aquí AC, si dos lados, A igual a que es B, ¿ya? Si estos dos lados son iguales, A y B, entonces estos dos ángulos también valdrán lo mismo, serán iguales. Vamos a pasar a ver algunos ejercicios para ir viendo cómo desarrollar y hallar los ángulos de nuestros triangulitos, ¿ya? Aquí tenemos, nos da un triángulo ABC y nos dice hallar el ángulo X. Este está súper sencillo porque vamos a ver nuestra propiedad que nos daban aquí. ¿Qué pasaba cuando nos dicen que los dos lados son iguales? Como vemos acá, ¿no? A es igual a B. Entonces quiere decir que nuestros ángulos valdrán lo mismo, ya que tengo dos lados iguales. En este caso entonces tengo que X va a ser igual, si el ángulo C vale 58, entonces este ángulo de A donde estoy buscando X valdrá igual, 58, vamos a hacerlo más bonito, nuestro 8, 58 grados, ¿ya? Pasamos al segundo ejercicio, hallar el ángulo alfa, nos están pidiendo este, no sé cuánto vale, y nos dan un triángulo, y habíamos dicho que cuando nos piden, ¿no?, la suma de los ángulos internos, tenemos alfa, beta y gamma es igual a 180. En este caso, tengo valor aquí de este ángulo, del ángulo A, del ángulo C, y me piden C. Entonces, quiere decir que voy a sumar los tres ángulos y los tres los voy a igualar a 180 grados. Alfa más 45 grados más el valor del otro ángulo, 30 grados, y todo esto, por propiedad, lo igualo a 180 grados, ¿ya? Sumamos, alfa queda igual, más sumo 45 grados, más 30 grados, tengo 5, y 4 más 3 es 7, entonces todos, ambos suman, porque están a su mismo lado, 75 grados. Y todo esto igual a lo que es la sumatoria de los ángulos internos de mi triángulo, 180 grados. ¿Ya? 180. Ahora vamos a ir despejando el ángulo alfa, que es lo que me pide, ¿no?, encontrar. Acuérdense de las ecuaciones. Mi 180 no lo muevo, sigue en el mismo lugar. Y este más 75 que está a mi mano derecha lo paso al otro lado restando 75, ¿verdad? Entonces tengo que alfa, no olvide siempre poner los grados, ¿ya? Vamos a hacer nuestra resta. Tengo que 180
menos 75, le presto porque no puedo restar, ¿no? 0 menos 5, le presto una decena, 10 menos 5, 5, este quedará en 7, porque le presto 7 menos 7, 0, y este de acá, como no presto nada, va a igual, 105. Entonces tengo que mi ángulo alfa será igual a 105 grados. Y si yo quiero comprobar realmente que esos ángulos suman 180, sumo, ¿no? 105 más 45 y más 30 en otro grado. Todo me tiene que dar 180. Tengo 5 más 5, 10 va 1, 1 más 4 es 5 y más 3 son 8. Ah, perdón, acá voy a ver, vamos a ver. Un pequeño error, a ver. Está bien. Ahí así, 8, estamos bien. 1 más 4 es 5 y más 3 es 8, no llevamos nada. 180 grados, ya. Ve que si se cumple nuestra propiedad, que la suma de los ángulos internos nos dan igual a 180 grados, ya. Ahora pasamos al siguiente triangulito. Vemos este triángulo, pero ojo, aquí nos están dando un ángulo de 90 grados, ya. Entonces vamos a usar nuestra misma propiedad, ¿no? Porque nos están pidiendo hallar el ángulo beta. Entonces, ¿qué hago? Beta más, tengo mi angulito de 90 grados, no sé bien grados, y más el otro ángulo que también tengo ahí que es 50 grados, y todo esto lo voy a igualar a 180. 180 grados, ya. Ahora lo mismo, beta baja igual, sumo primero estos dos ángulos, más 90 más 50 es 90 más 50, sumo 0 más 0, 0, 9 más 5, 14, 140 grados, ya. Y el igual sigue en su mismo sitio y el 180 también en su mismo sitio. Sigo despejando el ángulo que me piden, ¿no? El ángulo beta, que no sé cuánto vale. Más. Ahora, perdón, mi signo bajo igual, ¿ya? El signo bajo igual. El 180 también sigue en su mismo lugar. Pero este 140, como lo voy a pasar al otro extremo, ¿cómo va a pasar? Restando. Acuérdense de las ecuaciones, ¿ya? Aquí sería menos 140 grados. Ahora sí, vamos a ir hallando el valor de beta. Vamos a restar 180 menos 140. Restamos 0 menos 0, es 0. 8 menos 4, 4, y 1 menos 1, 0. Entonces tengo que para mi ángulo beta vale 40 grados. Ahora, si yo quiero ver si realicé bien todo mi cálculo de este ángulo, voy a sumar, ¿no? Sumo lo que calculé beta, que vale 40 grados, más el otro ángulo 50, y más mi ángulo que tengo aquí como dato 90 grados. Sumamos 0 más 0, 0 más otro 0, 0. 4 más 5, tenemos que 9 más 9, 180. Entonces está correcto, vemos que sus ángulos interiores miden 180 grados. Y ahora como tarea para la casa, aquí les estoy dejando dos ejercicios, ¿no? Para que puedan ir practicando un poquito más. Bien, mis niños, será conmigo hasta la siguiente clase.